Gente, la pelea más esperada del momento. Con esta cámara, grábame para acá. Tenemos al hijo Ezequiel, así es que le dicen. Y tenemos aquí el apodo tuyo, el mudo, que no es mudo nada. El día de hoy está enfrente la pelea más esperada de aquí de República Dominicana, la de los enanos. Ustedes saben que él iba a pelear con Manu McLean, pero a McLean lo mandamos a un estudio, ya que su cuerpo, ¿me entiendes?, tenía un problemita en un ojo. Entonces tú sabes que no lo podemos pelear así porque es algo profesional que estamos haciendo. Vemos los profesionales en la materia aquí amparando y supervisando lo que estamos haciendo. Vemos un campeón del país aquí como árbitro, el cual nos están ayudando, porque él tampoco, tú no eres árbitro, tú eres campeón, pero nos está ayudando aquí en la pelea. Estamos en cuarentena, no, estamos en toque de queda ahorita. No hay mucha gente, ¿me entiendes? Respetando el distanciamiento social. Entonces, el día de hoy ustedes van a ver lo que es una pelea de enanos, pero profesional. Yo voy a ver si este es guapo, yo voy a ver si él es guapo, hoy. Porque a este yo lo veo como riéndose, como que no ha pasado. Tú estás lo que el otro diga. Ay, mi madre no quiere hablar. ¿Y tú? Tú eres agresivo en toda la vaina, habla ahora, di que tú lo vas a matar, di. Pero yo te no veo. Ay, gagueate, no gague. Entonces, la vuelta es dale para acá, ven. Vamos, júntense. Ahora no van a pelear, ahora solamente le voy a dar un consejo a los dos. Vamos, ven. Dese la mano. Cuidado. Bien, vamos a hacer una pelea limpia, no golpes bajos y que gane el mejor. Buena suerte. Ok, entonces dale para atrás. Vete para tu esquina. Dale tú para allá, así mismo, cuidado. Vamos, es con una columna que está esperando. Para, no pare. Estamos grabando. Mi gente, ustedes van cómo va el primer round. Ya los profesionales determinarán quién lo ganó o no, pero veo que la vaina está picante, que están dando su golpe, su vaina. Vamos a ver, mire, grábame aquí. Aquí él está poniéndole su vaina. A este también lo están poniendo ready. Entonces, vamos a ver, ¿cómo va? Espérate, ¿cómo va tú? Bien. ¿Cómo bien? ¿En qué sentido? Durísimo. ¿Cómo va, Matón? Heavy. ¿Cómo tuve la expectativa de este segundo rango? Un chinchín más que los otros. Ya, pero jamás quédate la cabeza así, cuidado si te le rompían el cuello. ¿Qué fue, compadre? Está bien, no, estamos activos, entonces está bien, ¿verdad? Está bien, vamos para afuera. ¿Cómo va la pelea? Graben. Toma, ven esta cámara. Dame. Pero no grabe con el celular todavía. No, la apagué. Esa patada que él dio. Ah, fue un caballo. Vamos. Oh!
despeinando, matón. Lo están despeinando. Lo están despeinando. José. ¡Tiempo! Sí. Oh. Ay, 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 bueno, mi gente, veo que la vaina está reñida de verdad. Pásenle agua, pásenle agua. ¿Y qué es lo que pasa? Dime, ¿qué fue? Bien, 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 tranquilo, estamos ready. Hasta ahora, usted como profesional, ¿quién está ganando de los dos? La pelea va buena, pero la esquina roja está ganando por la mínima. La esquina roja está ganando por la mínima, o sea que él puede todavía meterle mano. Tiene tiempo para recuperar el terreno perdido. Ok, dicen que tiene tiempo para recuperar el terreno perdido. ¿Lo vas a recuperar tú? Claro. Yo espero que tú lo recuperes porque hablaste mucho. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, hay un bobo aquí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo es? Lo están poniendo ready para la batalla. Lo están poniendo ready para la batalla, ¿eh? ¿Te rendiste? Espérate. No, pues ven, tienes que pararte y decirlo aquí en la cámara. Ven. ¿Qué? Explícame, ven esta cámara. ¿Qué fue lo que pasó, matón? Que tú te rindes. Amanecí cingando, loco. Ok, lo que pasó ahora fue que amaneciste teniendo relaciones sexuales y por eso no va más. No, real. Real, loco. ¿Cómo tú me haces eso, loco? ¿Cómo tú me haces eso? ¡Yo estoy ready, papá! ¡Vamos, otra! Ey, así no. Espérate, explícale de nuevo porque es una razón, ¿me entiendes? Que uno la entiende. Explícale de nuevo. Explícale la situación por la que tú pasaste ayer que ya no puedes pelear más. Lo que pasa fue que amanecí cingando. Me levanté ahorita a las 7 y tuve que venir a ensayar y ya estoy muerto, lo que es real. ¿Ya estás muerto? Claro, loco. ¿Y no te lo había matado? Claro, loco. Yo porque estoy desbaratado, que estaba matando. ¿Cómo es? No hay excusa, no hay excusa. ¿Va a la revancha? Que no, loco, estoy muerto, real, loco. Pero después, ¿no va a la revancha? Ah, después sí, loco, si no, nada, después sí, pero ahora no. ¿Cómo es? Ponte ready para la segunda vuelta. O sea, tú eres el enano número uno ahora mismo. Desacatado por el momento. Coño, mano, no. Venga, quédense ahí mismo. ¿Cómo fue la batalla, tú como profesional de...? Estuvo buena, pero ganó aquí el de esquina roja. Sí, no, porque él se rindió, está bien. Este fue uno también, perdieron, ¿me entiendes? No le vamos a decir perdedores, pero no vayan a... este para que resuelva lo que no pudimos resolver. ¡Oh! ¿Cómo es? Ahora, ellos van cada uno a su esquina para que el árbitro lo llame al centro para dar el ganador. Ok, entiendo. Va, para tu esquina, a tu esquina. Una bullita para el ganador, vamos a ver. Claro, no, y también hay que aclarar que él ganó, fue por la mínima, y este porque cogió unos vientos en el cuerpo, dice él que amaneció dando lingüete y teniendo relaciones sexuales, por eso él se rindió. Entonces ya vamos a hacerlo formalmente, vamos. Formalmente, vamos, párate. No es para liar, tranquilo, no te asustes. Ven. Eso es para que él diga, para que vea el ganador, vamos. Vamos a ver. Ahora Manu McLean va a tener que quitar el título.
este entonces, ¿oíste? O tú mismo en la revancha vas a tener que quitarle el título, ¿qué tú crees? Sí, loco, pero ahora mismo no puedo. Ahora mismo no puede. Vamos, ve, di. El ganador de esta pelea por abandono, el mudo. ¡El mudo! Tira pal para la cámara, mudo. ¡Oh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! Dicen que a los bocones le dan su merecido. ¿Entendiste tú que eres un bocón y te dieron tu merecido? No es ningún bocón, loco. Lo que pasa, tú no eres bocón, loco. Lo que pasa fue que yo te dije la realidad, que te lo mandé un mensaje. La que amaneciste cingando y... Yo lo dije, loco, anoche, que dije, loco, ¿tú crees que yo voy a ver si llego temprano? ¿Por qué? Porque estaba en una cabaña. Lo dije yo, en un mensaje yo te lo dije, no es mentira, loco. Ok, pero eso es una excusa viable. No hay para, no hay lo que pasa es que cuando el hombre se viene y echa tres y echa cuatro, uno se debilita, loco. Espérate, tú echaste cuatro y por eso perdí. Yo eché tres, loco, y estoy debilitado, loco. Mierda, ey, tienes, tú no matas, que tú estás fuerte. Yo, yo no maté ayer porque tengo compromiso. Me digo yo, el que tiene compromiso cumpla su vaina. Pero vamos a ver si todavía el swing tuyo está tira. Me sienta bueno, loco. Me sienta bueno, loco. Vamos a tirar tu pal para la cámara, güey. No, él no, espérate. Ey, ey. Coño, pero es que él da como duro. El mundo acaba de ganar y coronarse campeón de los enanos. Campeón de los enanos. Campeón de los enanos en el país. Ay, Dios mío. También recuerden que esto lleva un premio de dinero. 15 mil pesos para el mudo por ganar la pelea. 5 mil para ti porque al final abandonaste. Pero tú sabes que los boxeadores son así. Siempre hay un premio menor para el otro. ¿Por qué? Porque corre un riesgo. Mira tú cómo Desde que sube a ring ya él tiene... ganado una parte de... Claro, una parte del botín. Te voy a decir la verdad, yo iba a ti a lo primero, iba a ti. Oye, ya te, yo le voy a pagar a él, pero escúchame. Yo le voy a pagar a él. Y, no, te voy a decir algo. Mira, yo voy a lamentar subir ese video. Cuando viene a ver, me invento yo y digo, vamos a medir el tamaño. Déjame decirte. Yo le estoy dando este premio, pero yo perdí más de lo que le di apostando al matón. Coño, mano. Diablo, matón. Diablo, matón. Matón, ¿y qué fue? Diablo, loco, mano. Matón, ven acá que te veo como que te está embalando. Me quilla eso. Ponte aquí, ven. Ven acá tú también. Ustedes vieron la pelea. Yo quiero que ustedes se den un abrazo. Un mini abrazo. No. Ey, pero tú eres fresco, tú eres provocador. El exceso. Ok, entonces déjame decirte algo. ¿Cómo te sientes con la gran victoria que tú tuviste hoy? Yo me siento bien. Ah, pero tú te atreves a llevarme la corriente y que tú sí ganaste. No, yo le gané, yo. Bueno, ganaste porque tiene cuarto en los bolsillos. Empate. Vamos a poner que te empate. Sí, empate. Claro, porque ¿qué? Tú, a ti se te fue la guagua y bregaste con una tipa. Sí, loco, en verdad, pero estoy flojo real. Diablo, tú ganaste. Mira, para que tú veas. Hay mucha gente que quiere mujer y tú ganaste porque no tiene. Ya tú sabes, así cosa de la vida. Coño, mano, qué juidero. Recuérdense que esto comenzó aquí, pero no termina. Yo espero que ustedes se encuentren de nuevo bajo la supervisión de profesionales. Este muchacho, que es hijo suyo, yo quiero que usted me dé una pequeña introducción, o tú mismo, de lo que tú has hecho, de lo que tú has ganado. Porque a ti, un ejemplo, yo te veo en la calle así, y tú me hablas mal y nos vamos a trompar, pero cuando yo no sé, tú me nos quedas de ahí, ¿eh? Entonces yo creo que tú le hablas a la gente. Bueno, mi nombre es Levi El Pulpo, soy boxeador profesional. ¿Se confunden alguna gente cuando te ven en la calle? ¿Creen que tú no lo noqueas? Sí, mucho. Dicen que como que el que me ve en la calle, ¿sabes? Con la carita que yo tengo, dicen que yo no soy de nada. Pero que cuando me ven en el ring dicen que soy un peligro. Ya, eso es verdad. ¿Usted era boxeador en un momento? Sí, fui boxeador profesional y amateur. Tuve la oportunidad de representar a mi país en distintos países del mundo. Y luego que me retiré, comencé a dar práctica, a entrenar a los muchachos, entre ellos están los dos hijos míos y tengo otros más. ¿Usted tiene también muchachones que son campeones igual que su hijo? No, tengo otro que está casi pegado de él, un boxeador, se llama Bernardo Las Rocas Jiménez, supermediano, está invicto con 9 peleas, las 9 por nocaut. Espérate, no, te estás relajando. Por eso se le está pegando y él tiene 9 peleas y 9 por nocaut, entonces tú tienes que ser un diablo, ¿eh? ¿Cuántas tú has ganado? Yo tengo 15 peleas y 11 nocaos. 15 peleas y 11 nocaos. Ah, no, pues estamos enfrente de una gente que no queda la gente con mirarla. ¿Usted nunca había participado en una batalla de enano? No. Eso es algo innovador ahora mismo. Por eso yo, como dije anteriormente en la entrevista, es prácticamente un torneo de boxeo de enano. Este es el comienzo. Así que los demás enanos del país que se vayan sumando, comiencen a hacer su entrenamiento, porque ya Oscar ha demostrado que es el campeón del país y va a la revancha con el matador próximamente
Y luego, todo el que quiera venir a sumarse a buscar pelea con el campeón, va a estar listo para quien venga. Ya, ok, ven acá, Matón. Diablo, yo loco, mira, perdí. Yo perdí unos cuartos, mi hermano, que estoy quillado hoy contigo. Yo perdí un viaje cuarto, mi hermano. Tú eras mi favorito y yo aposté un viaje cuarto, aposté como 100,000 pesos, muchacho, el diablo. ¿Y qué fue lo que te pasó? Claro. Que el matador intimida, cualquiera mete todo lo que tiene a él. Tiene un flow de boxeador. Usted en un momento apostaba a él. Oh, pero cuando yo lo vi dije, va, pero es verdad que el matador, y lo vi con ese físico, y lo veo con su cara de malo, dije yo, no, pero aquí no hay... Diablo, va, coño. Tú eres un tulpén. Apoté mi cuarto y lo perdí, mi hermano. Emma, oye, lo que vamos a hacer, cualquiera hace otra pelea y te pone a ti a ganar para yo ganarme esos cuartos, además. Ey, así no. Déjame acá, me hiciste perder mi cuarto. No apoté a ti, apoté a él. ¿Qué pasó? Este va a dar de los 2,000 pesos. Ya, acá. Mira, para acá, graba. Oscar, el mudo. Un mensaje ya final a la gente. Que se pongan en red. Por eso que no apuesto a ti, porque tú te ves calladito y ya se lo van a matar. Diablo, pero tiró trompa como un loco. Entonces, fuiste tú que lo enseñaste, fue. Pues. Acá, redes sociales. Bueno, mi Instagram es Levy_pulpo19. Ok, y las redes sociales de lo que es esto aquí. Como usted no tiene redes sociales, ¿la van a crear ahora? Sí, la vamos a crear Club de Boxeo Juan Moreno Mejía. Ok, porque lo siguen de ahí mismo de que y tú las crees. Tenemos las redes de Platinum Boxing Gym, que ahí es que nos sigue la gente. Ok, pues tienen que seguirlo. Vayan allá y pongan que viene de la parte de Capricornio TV, el reportero oficial ahora de los boxeos de Nano, porque sé que van a aparecer un viaje de gente poniendo Nano a pelear. No es lo mismo ni es igual. Ahora nosotros somos, Emma, oye lo que vamos a hacer, nosotros somos los creadores aquí en el país de lo que es esto, porque esto tiene un repunte demasiado grande en las redes sociales. Ustedes lo están viendo gente de todo el mundo, ¿me entiendes? Si es del país, yo no me quillo contigo, pero fue con gente de para allá afuera en dólares que yo aposté mi cuarto, ¿entendiste? Fue en dólar. Tú diste una vuelta y le metiste una pata en la cabeza a ese hombre. Dije que se rebaló. ¿Tú lo viste? Es un tigre. Se rebaló. Oye, le di una pata ahí que botó la hiel. Ok, pues entonces toma. En mi Instagram me pueden seguir como Juan Moreno Mejía. Juan Moreno Mejía, el hombre que sabe de esto, de la batalla de Nano también. Diablo, le dio como sus zapatones en la cabeza. Ah, pues ya ustedes saben, entonces, despéguenme esos hombres porque no se más. Digo, no creo que pelee este. No creo que pelee más. Entonces nos fuimos, entonces Capricornio TV a la vuelta. Síganme en Instagram, Capricornio TV Show. Ya tú sabes, la vuelta es... Capricornio TV.